Hola, ¿qué tal? Excelente miércoles 29 de septiembre para todos. Bienvenidos a Ciber TV Noticias Monterrey. Le tenemos mucha información. A esta hora de la mañana le presentamos los titulares. Identifican a detenidos tras un cateo en San Pedro Garza García. Algunos eran exmilitares. Y vuelca tráiler con rollos de acero está en la avenida Nogalar. Además, captan en un evento y sin cubrebocas al secretario de Salud, Manuel de la O. Cavazos. Desatan las críticas en las redes sociales. Y Secretaría de Salud publica lineamientos para vacunar contra el COVID-19 a menores de edad. Además, la lava del volcán de La Palma llega al mar. Esta información y más la vamos a ir presentando más adelante, pero viene un avance en los deportes con Rafa Martínez. Resultados sorpresivos en la Champions League, también hoy hay actividad de la Liga MX, juegan los Tigres y sobre todo la noticia del día, Manny Pacquiao anuncia su retiro, eso y mucho más en la información deportiva. Ya queremos saber esta información, muchas gracias Rafa, y también veremos un avance en los espectáculos con Poncho Pérez. En información de los espectáculos, la noche de anoche Inés Gómez Mont lanzó un comunicado hablando del tema que se le está señalando. Más adelante los detalles. Y J Balvin se molesta tras las nominaciones al premio Latin Grammy. Más adelante todo esto y mucho más en los espectáculos. Muchas gracias, Poncho. Y bueno, relájese, señor y señora, porque es miércoles, es mitad de semana. Viene un avance en el pronóstico del tiempo con Yuli Castillo. Nayeli, excelente miércoles para todos, ya mitad de semana, y acompáñenme a un avance del pronóstico del tiempo. Como ya estaba pronosticado, disminuye el potencial de lluvia para esta jornada, hasta en un 20%. La humedad en el ambiente de un 59, estará predominando un cielo parcialmente nublado, la temperatura por la tarde alcanzando 33 grados centígrados y la mínima que oscila de los 20 a los 22 grados Celsius. Yo regreso más adelante con el reporte completo, continúe con nosotros. Muchas gracias, Yuli. Ya son las 10 de la mañana con 3 minutos. Ya a esta hora vamos a enlazarnos hasta la sala de redacción con nuestro compañero reportero Marcial Pasarón. Él va a hablar acerca de la seguridad en el estado. Muy buenos días, Marcial. Hola, Nayeli, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio de Ciber TV. Vamos a darte a conocer la información, lo último que ha ocurrido en cuanto a la nota policiaca aquí en la ciudad de Monterrey. Bueno, anoche hubo una riña en el interior de un bar ahí en el centro de la ciudad de Monterrey, sobre la avenida Colón y Villa Gómez, en el interior del bar El Matehualita. Hubo una riña en la cual una persona resultó con una herida de bala en el rostro, la cual, bueno, la bala salió a la altura del cuello. Él, después de que discutió con esta persona y fue lesionado, salió de esta cantina y fue auxiliado por el personal de Protección Civil de Monterrey y también socorristas de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron a un hospital donde se encuentra ya internado. Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, la Policía de Monterrey, llegaron de inmediato hasta este punto. Sin embargo, el presunto responsable no fue ubicado por las autoridades. Por otra parte, ahora te vamos a dar a conocer una información de allá en el municipio de Santa Catarina, en una empresa de mensajería. Elementos de la Guardia Nacional decomisaron 1 kilo de cocaína que estaban en 3 paquetes y estos tenían con destino hacia la ciudad de Saltillo, Coahuila. No hay detenidos, ya la droga quedó a disposición de la Fiscalía General de la República para que se inicien las investigaciones en torno a este decomiso. Y por último, te vamos a dar también otra información en la cual una persona, fue un cateo en el centro del municipio de San Pedro, esto sobre la calle de, la colonia Palo Alto, en el cruce de la calle Doblado y Carranza. En este lugar, elementos de la Fiscalía General de Nuevo León y elementos de la Guardia Nacional ingresan a este domicilio y detienen a 4 personas, uno de ellos Kevin, que es originario de Tamaulipas, Johnny Felipe, que es originario de Chiapas, Jorge Luis de Veracruz y Juan de Tabasco. Estas 4 personas ya se encuentran a disposición del Ministerio Público y en el lugar se logró asegurar un rifle de asalto AK-47 calibre .223. Además también fueron aseguradas 4 pistolas, 45 dosis con marihuana, 2 bolsas también con esta droga, 33 dosis de cocaína, un teléfono celular y 800 pesos en efectivo. Nayeli, bueno, esta es la información en cuanto a las notas policíacas que han ocurrido aquí en Monterrey y la zona metropolitana.
Muchas gracias, Marcial. Y hablando precisamente de cateos, en este momento también se está realizando uno en el municipio de San Pedro, entre las calles 5 de Mayo e Hidalgo, pero más adelante vamos a presentarles más detalles para que no se lo pierda. Y ahora nosotros continuamos con la información local, y es que un tráiler que cargaba rollos de acero volcó golpeando a 3 vehículos más, esto sobre la avenida Nogalar Sur en San Nicolás de los Garza. Aparentemente el tráiler circulaba a exceso de velocidad y al tomar la curva en dirección hacia el sur, volcó de manera lateral, impactando también una luminaria. El chofer del tráiler, identificado como Javier Adrián Huizar Alonso, fue atendido por paramédicos de emergencias en San Nicolás, quienes lo trasladaron a un hospital cercano. De acuerdo con las autoridades, el acelerador de la pesada unidad se quedó pegado, por lo que el chofer no pudo controlarla. Ya en el lugar se encuentra abierto totalmente la zona para que usted pueda transitar con total libertad. Y mire, en San Pedro Garza García, el hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición, bueno, se reportó la tarde de este martes en el municipio. Ya mencionado, la osamenta estaba en un terreno baldío ubicado en la orilla del arroyo El Obispo, frente a la colonia habitacional San Pedro. De acuerdo con habitantes del sector, la víctima era un hombre de aproximadamente de 40 años de edad, que solía reunirse con amigos en el lugar para ingerir bebidas embriagantes. Y al menos 3 migrantes resultaron heridos de bala luego de una persecución en la que agentes de la Policía Federal de la Fiscalía General de la República detuvieron en China al menos a un pollero que transportaba a 30 personas hacia la frontera. Anoche se informó extraoficialmente que las lesiones no ponen en peligro la vida de los migrantes, quienes presuntamente también pudieron salir heridos luego de que la camioneta en que viajaban chocara al salir del camino. Los hechos fueron reportados alrededor de las 5:50 de la tarde a la altura del kilómetro 110 de la autopista Reynosa. Los federales perseguían a los sospechosos desde Cadereyta, donde los habrían ubicado tras realizar una investigación. Y continuamos, y es que este martes la Secretaría de Salud del Estado reportó que 535 personas dieron positivo a COVID-19, esto en las últimas 24 horas. Se estima que actualmente en Nuevo León hay 6,143 personas que aún contagian el virus. En cuanto a las defunciones, en el último reporte, la subdirectora del Hospital Metropolitano, Amalia Becerra, indicó que se sumaron lamentablemente 35 muertes más a causa del COVID-19. De estas personas, 16 no tenían ninguna comorbilidad y 20 eran menores de edad. Siga cuidándose, no baje la guardia. Y bueno, por otro lado, el secretario de Salud Estatal, miren nada más, Manuel de la O. Cavazos, fue captado cantando y sin cubrebocas, esto tras acudir a un evento público del gobierno de Nuevo León. Y lo anterior se observó en un video que circula a través de las redes sociales, en donde el funcionario estatal invita a bailar a su esposa y de paso también canta Mátalas, muy a su estilo, sin traer el cubrebocas, veámoslo. Si quieres disfrutar de esos placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfíxialas con besos. ¿Y qué tal canta las rancheras? Y bueno, seguimos. El Cabildo de Escobedo aprobó otorgar durante los próximos 3 años 11 escoltas a la exalcaldesa Clara Luz Flores Carrales, expriista, hoy militante de Morena y excandidata a gobernadora por la coalición Juntos Haremos Historia, que conformaron los partidos Morena del Trabajo, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. El ayuntamiento empleará entre 7.3 y 8.3 millones de pesos en los sueldos de los custodios, quienes comenzarán a laborar con la expresidenta municipal el próximo jueves. La propuesta de proporcionar guardias a Flores Carrales, presentada por la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, que encabeza el regidor José Luis Sánchez Cepeda del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, fue avalada por mayoría únicamente con el voto en contra de la regidora del Partido Verde, Carolina María Vázquez Juárez.
Bien, pasemos ahora a la información nacional, que es lo que está pasando en todo el país, y es que el Grupo Técnico Asesor de Vacunación COVID-19 modificó la Política Nacional de Vacunación contra el SARS-CoV-2 para aplicar la vacuna anticovid Pfizer a adolescentes de 12 a 17 años que vivan con alguna de las 44 enfermedades, comorbilidad o cuadro clínico, las cuales pueden incrementar el riesgo de enfermedad grave y muerte. Se trata de padecimientos hereditarios, anormalidades al nacer, patologías cardíacas, diabetes y obesidad mórbida grado 3, con un índice de masa corporal superior a 30, VIH-Sida, trasplantados con síndrome de Down, autismo, retraso mental o situaciones ligadas al embarazo adolescente, donde se excluye a los de 11 años o menos. Además, entre otras condiciones distribuidas de 9 apartados. Y la Fiscalía General de Guanajuato anunció que vinculó a proceso a los dos presuntos implicados en la explosión cometida fuera de un restaurante, esto en el municipio de Salamanca, en aquella entidad. A través de un mensaje compartido en su cuenta de Twitter, la Fiscalía informó que logró que los dos presuntos implicados, un hombre y una mujer, permanezcan en la cárcel. Ambos son acusados de ser autores materiales e intelectuales de la explosión en el restaurante, esto en Salamanca. Y mire, diversas marchas se llevaron a cabo esto en el país en el día de la despenalización del aborto, pero toda la información vamos a verla a continuación con Guadalupe Mijangos. En el día de la despenalización del aborto, celebrado este martes, diversos colectivos feministas se movilizaron en la Ciudad de México y otras 10 entidades de la República Mexicana. Estas movilizaciones tuvieron un tinte diferente, pues el pasado 7 de septiembre, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la penalización del aborto. En el marco de esta conmemoración, resalta que en Nuevo León, en estos 8 meses, más de 80 mujeres han sido criminalizadas por abortar, lo cual posiciona a la entidad en segundo lugar en estos delitos a nivel nacional, después del Estado de México, que registró 102 casos, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. A nivel mundial, Chile ratificó una reforma al Código Penal que busca librar de sanciones a las mujeres que lleven a cabo una interrupción voluntaria del embarazo hasta cumplir las 14 semanas de gestación. Guadalupe Mijangos, Ciber TV, Noticias Monterrey. Gracias a Lupita por esta nota. Y nosotros continuamos con la información nacional, y es que en el Cerro del Chiquihuite inició la demolición de las casas dañadas por el derrumbe del pasado 10 de septiembre, que dejó al menos 2 muertos y varios lesionados. La demolición en el Cerro del Chiquihuite inició en aquellas casas con daños estructurales provocados por el desprendimiento de rocas en la colonia Lázaro Cárdenas, segunda sección, esto en el municipio de Tlanepantla. Este martes se introdujeron 10.000 toneladas de material pétreo para estabilizar las rocas que se desprendieron del Cerro del Chiquihuite. Y vamos a esto, y es que durante su comparecencia en el Senado de la República, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que México dará refugio a más de 13.000 migrantes de Haití si así lo solicitan. El canciller detalló que antes del 2020 las personas de condiciones de movilidad que solicitaron refugio en el país no rebasaban las 10.000, pero en este primer semestre del 2021 ya se alcanzaron las 64.378. Imagínese usted. Así lo explicó, que la mayoría de los haitianos provienen de Brasil y Chile, donde tienen la calidad de refugiados, y ahora se dirigen a Estados Unidos por una mala interpretación de un anuncio del gobierno estadounidense respecto a la ampliación del plazo para regularizar los procedimientos migratorios de personas de ese país caribeño que ya residían en la Unión Americana. Continuamos, y es que elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplieron también una orden de aprehensión en contra de Octavio Alonso N., quien es presunto agresor de una profesora de inglés de la Universidad Autónoma del Estado de México, que fue golpeada mientras impartía una clase en línea. El sujeto fue denunciado por violencia familiar después de que agrediera a su esposa física y verbalmente en abril pasado. Octavio Alfonso N. fue ingresado al centro penitenciario de Almoloya de Juárez, donde quedó a disposición de un juez para que determine su situación legal. Okay. The next one, number 5, is she wearing a pink dress? Yes or no?
No, what color is her dress? Who can tell me what color is her dress? Yellow. Okay, excellent. Very good. Sin duda nunca va a dejar de causar indignación este audio, este video que sin duda pues obviamente ha marcado mucho a nivel nacional. Nosotros vamos a cambiar totalmente de tema, ahora vamos con nuestra compañera del pronóstico del tiempo, Yuli Castillo. Muchísimo gusto, los saludo de nueva cuenta. Pasamos de este lado del estudio para que conozca las temperaturas y las condiciones que nos esperan para esta jornada, para los próximos 5 días. Y como ya le comentaba en el avance, para esta jornada disminuye la probabilidad de lluvia, no se descarta, sigue vigente, son un 20%, un cielo parcialmente nublado. La temperatura en el transcurso de esta tarde alcanzando los 33 grados centígrados, la mínima entre los 20 a los 22 grados. Y para el día de mañana jueves, nuevamente no se confíe porque empieza a incrementar la probabilidad de lluvia hasta en un 40%. La temperatura por la tarde de 32 grados, mínima de 22. Para el día viernes arrancamos el fin de semana también con probabilidad de precipitaciones, lluvias intermitentes en el transcurso de la jornada. La máxima alcanzando casi los 30 grados centígrados, mínima de 22. Para el día sábado se intensifica el potencial de lluvia que así va a continuar para el día domingo. Un cielo mayormente nublado, las temperaturas por la tarde alcanzando 28 grados centígrados y la mínima por la mañana y por la noche entre los 21 a los 22 grados Celsius. También le comento las temperaturas y condiciones para el territorio nacional. Un cielo despejado para Tijuana, Chihuahua, Mazatlán. Las temperaturas por la tarde de 24 a 31 grados centígrados. De igual manera sigue ambiente fresco por la mañana, también en el transcurso de la noche para Tijuana y para Chihuahua entre los 15 a los 16 grados centígrados. También le comento que para Torreón habrá predominando un cielo parcialmente nublado, máxima de 33, mínima de 19 grados centígrados. Para Guadalajara, cielo mayormente nublado. Esta misma condición para Acapulco, máxima de 26 a 31 grados centígrados, mínima de 24 grados. Para Guadalajara, nuevamente ambiente fresco, 16 grados centígrados. Para el municipio de Celaya, 15 con 26 grados. Para Reynosa, un cielo parcialmente nublado, máxima calurosa, 36 grados centígrados, la mínima de 25. Ya para el sur y para el sureste de la República Mexicana, un cielo de parcialmente nublado a mayormente nublado. Nuevamente no se descarta el pronóstico de lluvia para Tuxtla Gutiérrez. La temperatura por la tarde calurosa, ambiente bochornoso, 33 con 21 grados centígrados. Y para Veracruz, Mérida y también para Cancún, las temperaturas por la tarde superando los 30 grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Yo lo veo el día de mañana. Que siga teniendo usted un excelente miércoles. Muchas gracias, Yuli. Nosotros continuamos ahora, pero con la información internacional, y es que la lava del volcán de La Palma llegó al mar en la costa del municipio de Tazacorte. El contacto de la lava con el mar ha creado emanación de humo que se desplaza al interior de la isla o sale al mar en función de cómo suple el viento. El grupo de geociencias marinas del Instituto Español de Oceanografía, que está siguiendo en directo el avance del magma, ha detallado que se está generando un impresionante depósito de más de 50 metros de altura en menos de 45 minutos, que además sigue creciendo y es una especie de pirámide que crece en el mar.
Continuamos, y es que varios sectores del interior de Sao Paulo, esto en Brasil, se vieron sorprendidas por la aparición de una tormenta de polvo que afectó a varias localidades. La tormenta rojiza cubrió por completo a varios edificios, lo que obligó al cierre de comercios, mientras que clientes de restaurantes debieron correr a buscar refugios, mientras en las imágenes se pueden ver cómo vuelan las sombrillas, mesas y sillas. De acuerdo con el meteorólogo de Metsul, Etzael Cías, la situación se presentó debido a los fuertes vientos que se registran en zonas de suelo extremadamente seco, lo que ha llevado a que se levanten restos de quema, polvo y vegetación que se han elevado hasta 10 kilómetros de altura. Y vamos a esto, y es que el enfrentamiento entre dos bandas criminales dentro de una cárcel de Guayaquil dejó al menos 30 muertos y añade también un tercer episodio de violencia a la crisis penitenciaria de Ecuador. Además de los fallecidos, las autoridades atendieron este martes a 49 heridos que agrandan las estadísticas de afectados en amotinamientos. En febrero y en julio, enfrentamientos entre presos dejaron 79 y 22 víctimas. Según la policía, los internos de dos pabellones peleaban desde las 9 de la mañana por hacerse con el control del pabellón 5. Allí han encontrado 19 cuerpos, 5 de los internos habían sido decapitados. Muy lamentable. Bien, ahora vamos a cambiar de tema. Vamos con nuestra compañera que ya se encuentra lista y con toda la información en tendencias. Es Carla Mosigo. Muchísimas gracias, Nayeli. Muy buenos días, excelente miércoles, ya mitad de semana. Y qué mejor manera de iniciar este día, pues con esos videos que son tendencias en las redes sociales y que están dando la vuelta al mundo. E iniciamos nada más y nada menos que con el siguiente video. Déjeme le platico que dos jóvenes se salvaron de sufrir un terrible accidente en un elevador de un edificio en Rusia. Fue a través de Twitter donde se compartió el video y se observa cómo dos jóvenes salieron del ascensor que se descompuso en ese momento. Y escasos segundos después, el elevador bajó todos los pisos de una manera rápida y que pues esto pudo haber terminado en un fatal accidente para estos jóvenes. Inclusive las autoridades ya se encuentran investigando lo que pasó con en este accidente o casi accidente, y por fortuna estos chicos no les pasó nada y solo quedó en el susto. Pero continuamos, déjeme le platico que seguimos con otro video que también se ha vuelto viral y que déjeme le platico que, híjole, está muy, muy, muy fuerte. Fue durante una boda en Rumania donde un novio, adivine qué, casi termina paralítico al ser arrojado por sus amigos, pues mientras estaban divirtiendo, y como ven en las imágenes, cayó al cielo. El accidente ocurrió en medio de la pista cuando los amigos del novio no lograron sostenerlo luego de aventarlo por los aires y cayó de cabeza. Al caer en el suelo, la novia corrió rápidamente a auxiliarlo, fue llevado al hospital y se le diagnosticó una fuerte lesión en dos vértebras que por poco lo deja paralítico. El novio aseguró que pues no recibió ningún tipo de visita por parte de sus amigos y que va a proceder a demandarlos. Pero vamos a ver aquí un fragmento de esta boda. Pues vamos a ver qué pasa en esta situación, porque el novio dijo, voy a demandar a mis amigos y que se atengan a las consecuencias. Y ahora vamos a cambiar de tema y nos vamos con este último video que también está causando un poco de angustia en las redes sociales. Le platico que miles de cuervos al suroeste de Siberia cayeron muertos en las calles de esta localidad. Los pobladores de la aldea Ustarka fueron testigos de cómo los cientos de cuervos cayeron muertos desde el cielo. Las autoridades de la aldea tomaron muestra de los animales muertos y fueron enviados a laboratorios. Por su parte, Sergey, jefe médico del departamento veterinario del lugar, aseguró que lo más probable es que se haya tratado de un envenenamiento en contra de estas aves, y que pues en eso queda, que es en un envenenamiento, y pues van como quiera a buscar cuáles son las consecuencias de este acto. Por ahí podemos ver cómo están los cuervos tirados en las calles, en los parques, y pues ojalá que pues no sea un hecho que se vuelva a repetir. Y como le platicaba, pues estos fueron los videos que fueron tendencias en la redes sociales este miércoles. Le invito a que nos siga, ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Yo soy Carla Mosigo, que tenga un excelente miércoles y nos vemos hasta mañana.
Muchas gracias, Carla. Ahora vamos a pasar a la información deportiva con nuestro compañero Rafa Martínez. Gracias, Nayeli. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. Mucha actividad que hubo el día de ayer. Y es que pues en esta semana hay partidos de jornada doble, también Champions League, y todo eso lo vamos a estar platicando, por supuesto. Por lo pronto, los resultados que se dieron el día de ayer de la jornada número 11. El empate ayer por la noche entre Pachuca y América, 1-1 fue el resultado final. El Atlas, que andaba muy bien, perdió en casa contra el Puebla, que da la sorpresa al derrotarlos 1-0. Se le acabó la cuerda al equipo del Tuca Ferretti y pierden de visita en Mazatlán 3-1. Y el Necaxa, que hizo lo propio, derrotó 3-0 a los Cholos de Tijuana, que Tijuana, la verdad es que es una tristeza ver su fútbol en este torneo. Y bueno, pues ya que habrá actividad el día de hoy, vamos a hablar del equipo de Tigres que juega esta noche ante el conjunto de San Luis. Aunque se escucha, dices, San Luis, va a ganar Tigres. San Luis anda bien, San Luis viene de ganarle a Toluca en Toluca. Es un equipo que está jugando bien al fútbol y no la tiene fácil Tigres, sobre todo porque tiene ausencias. El caso de André Pierre Guignac, que aunque hizo el viaje, muy probablemente no vaya a jugar por unas molestias que carga el jugador francés. Así que pues Tigres, con lo que tiene a disposición el Piojo Herrera, buscará ganar después de 4 partidos consecutivos sin conocer la victoria. Miguel Herrera habla sobre el caso de Carlos Salcedo, que también presentó una infección estomacal que lo pone en duda para el partido, junto a André Pierre Guignac, que ahí lo vemos, sí realizó el viaje. Si es nada más la pura molestia del cansancio, obviamente yo me pasé con él porque le exigí en los juegos donde no tenía a Carlos o no tuviera otro jugador para poner ahí arriba, pues a lo mejor me pasé en los tiempos que él tenía que haber estado en la cancha, por eso se cansó de más, pero él manifestó salir muy bien del partido. Pues no le tengo que decir nada a la gente tiene que seguir exigiendo porque su equipo es un equipo importante, porque es un equipo de los que han hecho cosas trascendentales en los últimos años, es un equipo con muy buenos jugadores. Entonces ellos van a seguir exigiendo que este equipo funcione, yo tengo que trabajar para que funcione, ¿no? Y aparte de Tigres contra San Luis, que es el día de hoy por la tarde, ya por la noche, el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara visitan al Querétaro, dicen que andan motivadas, que porque ya se fue Vucetich y que ahora con Leaño buscan algo diferente, que se les ve una energía diferente. Bueno, vamos a ver si es cierto. El partido de Chivas contra Querétaro a las 21 horas con 15 minutos, el de Tigres tempranito a las 5 de la tarde. Y vámonos con más porque también hubo actividad en la Champions League, resultados que se dieron en la jornada de martes, donde hubo una sorpresa impresionante. El Ajax 2-0 le ganó al Besiktas. Bueno, Ajax anda bien, el equipo del Ajax demostrando buen nivel futbolístico. El Shakhtar empató 0-0 ante el Inter. El Manchester City pierde ante el Paris Saint Germain, donde Messi logró su primer gol como jugador del PSG al poner el segundo clavo en el ataúd del Manchester City de Pep Guardiola. Paris Saint Germain 2-0 al City. El Club Brujas le pegó 2-1 al Leipzig, al Red Bull Leipzig. Y bueno, esto, Liverpool, que siempre que pueda golear lo va a hacer. 5-1 le pega al Porto, mientras que el Atlético de Madrid con una voltereta van perdiendo 1-0 y le dieron la vuelta para ganar 2-1 con un gol de penal de Luis Suárez al minuto 97 ya en la compensación. El Borussia Dortmund sin problema 1-0 al Sporting, que es último lugar de su grupo. Y aquí está la sorpresa: en el Santiago Bernabéu iba ganando el Sheriff 1-0. Empata el Real Madrid de penal 1-1 y a falta de unos minutos para que terminara el encuentro, el Sheriff logra la segunda anotación, resultado histórico. El Sheriff es su primer participación en Champions y le pegó al Real Madrid en casa 2-1. ¿Y cuáles son los partidos para hoy? Partidos interesantes también. Que se destaca, por ejemplo, el juego de la Juve contra el Chelsea, buen partido de fútbol, el del Manchester United frente al Villarreal, Barcelona contra el Benfica, Bayern contra el Dinamo de Kiev, son de los encuentros que destacan en esta jornada de miércoles.
Y bueno, pues ya dejando de lado los resultados y los partidos de la Champions, vamos a ver lo que sucede en la Copa Libertadores, porque ya hay un finalista y es el equipo de Palmeiras, sí, es el que Tigres derrotó en el Mundial de Clubes y que muchos quisieron minimizar la hazaña de Tigres. Bueno, pues está de nueva cuenta en la final y espera rival que sale el día de hoy entre el equipo del Barcelona de Ecuador frente a otro brasileño que podrá tener la oportunidad de que sea una final de brasileños, el Flamengo, que está ganándole 2-0 al Barcelona en la Copa Libertadores, en la actividad de Sudamérica. Ahí los festejos del equipo del Palmeiras, que logró su pase a la final de nueva cuenta. Y bueno, pues también se viene la parte importante del béisbol de las Grandes Ligas, porque ya están cerca los playoffs. Hay algunos equipos ya calificados, otros que todavía están buscando un acomodo dentro de la postemporada. Todos los detalles nos los tiene Linda Cavazos. Este fin de semana, 5 equipos han asegurado ya su lugar dentro de los playoffs. Hablamos de los White Sox, los Giants, los Dodgers, los Brewers y los Braves. En la Liga Nacional, los Brewers de Milwaukee aseguraron ya su lugar dentro de los playoffs por cuarta temporada consecutiva. También se hicieron con la corona de la División Central por tercera ocasión en la historia de la franquicia. Los Giants de San Francisco y los Dodgers de Los Ángeles tienen el mejor récord de la MLB en esta temporada con 102-54 y 100-56. El domingo, el abridor mexicano Julio Urías de los Dodgers consiguió su victoria número 19 y se coló como el máximo ganador en lo que va de la temporada dentro de las Grandes Ligas. Los últimos en unirse a la postemporada fueron los White Sox de Chicago. La novena, que es dirigida por Tony La Russa, avanzó por segunda temporada consecutiva a los playoffs, pero esta vez asegurando la división central por primera vez desde el 2008. Sin embargo, a falta de toda esta semana de la temporada regular, Toronto Blue Jays y los Seattle Mariners no se encuentran muy lejos de la contienda por el comodín de la Liga Americana. Y por otro lado, los Astros de Houston mantienen el margen de 5 juegos ganados sobre los Marines de la División Oeste y están cerca de ser el siguiente equipo en avanzar a los playoffs como líder de su división. Los juegos de los comodines de la Liga Americana estarán arrancando este próximo 5 de octubre y de la Nacional al día siguiente. Para Ciber TV, Linda Cavazos. Gracias por la información, Linda. Y bueno, pues para despedir, mencionar lo que ayer por la noche ya algunos los encontró dormidos esta noticia, y es que Manny Pacquiao anunció a través de sus redes sociales que se va de los cuadriláteros ya de manera definitiva, anuncia su retiro, y es que el pugilista finlandés ahora estará emprendiendo una nueva aventura, busca ser presidente de su país y pues parece ser que hay muchas posibilidades de que lo logre. Es una persona altruista que siempre busca ayudar a los más necesitados allá en su país. Es muy, muy, muy querido y ya anunció de manera oficial que deja de ser ya boxeador profesional, deja una marca impresionante. En total tuvo 72 combates, de los cuales ganó 62, 39 de ellos por el knockout, solamente perdió 8 peleas. Excelente por Manny Pacquiao, que tuvo pues una carrera impresionante, muy ligada con los peleadores mexicanos. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga un excelente día. Muchas gracias, Rafa. Y ahora vamos a los espectáculos con Poncho Pérez. Información de los espectáculos en esta mañana de miércoles. Gracias por estar con nosotros. Mitad de semana y llegamos con toda la información de los famosos. Vamos a arrancar nada más y nada menos que con la comunicadora, conductora Inés Gómez Moy, quien el día de ayer por la noche rompe el silencio una vez más a través de sus redes sociales, lanzando este comunicado que estamos viendo en pantalla. La conductora, quien pues sabemos que ha estado siendo buscada por las autoridades señaladas pues de algunos cargos que ya hemos compartido aquí. Ayer compartió justamente este comunicado de prensa donde dice lo siguiente, un poquito largo: he guardado silencio por unos días para tratar de entender los hechos que se me atribuyen y concentrarme en mi defensa. A pesar de no tener acceso al expediente, quiero recalcar que soy inocente y no he cometido ningún delito. En efecto, de acuerdo con la prensa, las autoridades me acusan, por supuesto, haber recibido dinero de 2 contratos públicos que suman 3,000 millones de pesos y de pertenecer a la delincuencia organizada. Esos hechos son absolutamente falsos, dice la comunicadora. Es decir, sin ninguna justificación me colocan en el
mismo nivel que un narcotraficante o terrorista. Me parece una injusticia. Para ser más clara, jamás he robado un peso, tampoco he recibido dinero de esos contratos y mucho menos he visto ni tenido 3,000 millones de pesos en la vida. Soy conductora de televisión y mamá de tiempo completo y bajo ningún concepto pertenezco al crimen organizado. Bueno, en ese caso también sigue compartiendo ella, que obviamente ahorita está enfocada por estar en contacto y en trabajo permanente con su equipo de abogados para poder salir de esta situación, y comparte ya al final: a todos los que me conocen y saben quién soy, gracias por su apoyo y cariño. A los que no me conocen y han escuchado juicios prematuros en mi contra, con respeto les pido su voto de confianza. Sé quién soy, por mí y por mis hijos demostraré mi inocencia con dignidad y no guardaré silencio. Repito, soy inocente y esto es una injusticia. Ayer comentaban en redes sociales, oigan, pero nunca menciona a su esposo, nunca menciona a lo mejor que pues su esposo podría estar involucrado en estas cosas. Pues obviamente no lo va a hacer, ¿verdad? Pero sí también estaban ahí pues haciendo esa aclaración que no habla del esposo, que estaban especulando que a lo mejor si se van a separar, o a lo mejor que ella está consciente que el esposo sí hizo algo, pero ella no. Son muchos comentarios que surgieron en redes sociales, solamente los estamos compartiendo, pero bueno, así este comunicado que lanza la comunicadora Inés Gómez Mont el día de ayer a través de las redes sociales, y bueno, pues a ver qué viene después de este comunicado lanzado la noche de anoche. Vámonos a más información, y hablando en estos mismos temas, platiquemos ahora de la señorita Laura. Miren además la imagen que tiene ahí en pantalla, así está ahorita con esa cara, siendo buscada también prácticamente casi el mismo caso, la señorita Laura Quintanilla tiene algunos días desaparecida. ¿Qué pasa con ello? Bueno, pues que la Oficina de Policía Internacional giró la Interpol, giró la ficha roja contra la presentadora de televisión Laura Bozzo, quien es buscada por autoridades mexicanas por el delito de evasión fiscal. Recordemos que hace unos días Laura estuvo compartiendo un tuit, el cual borró a los pocos minutos. Con esto se activó el mecanismo para la búsqueda de la presentadora en más de 190 países adheridos a la Interpol. Y bueno, pues mencionan que la ficha roja fue emitida a solicitud de la Fiscalía General de la República y con base en la orden de captura que el 14 de agosto pasado libró un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez. Y bueno, pues también mencionan: dicha orden de aprehensión deriva del incumplimiento de Bozzo a la orden del juez Daniel Ramírez Peña de internarse voluntariamente en el penal estatal de Santiaguito en el Estado de México. La FGR imputa a Bozzo el delito de depositaría infiel por vender una casa ubicada en el fraccionamiento La Herradura, esto en el Estado de México, esta propiedad que estaba embargada por la SAT. Pues bueno, dicen que Laura Bozzo la vendió sin dar aviso, sin autorización. Obviamente era un hecho que no debió haber ocurrido y por esa situación están buscándola. Esta situación cada vez se pone más complicada pues para esta abogada, irónicamente, que bueno, está siendo buscada ahora ya por la Interpol en prácticamente todo el mundo. Vámonos ahora con cosas más agradables. Bueno, ni tan agradables. Quien hizo el coraje ayer fue J Balvin, este cantante, quien hoy amaneció con otra información que ahorita platico rápidamente. Pero ayer se llevaron a cabo las nominaciones a los premios Grammy. Muchos nominados, muchos felices, pero la verdad, en cierta parte, creo que los reggaetoneros están un poco chiflados. Creo que se han alzado demasiado y también entre ellos de repente se empiezan a apoyar. Eso está bueno, pero de que, oye, ¿sabes qué? Somos de que 20 reggaetoneros. Nos tienen que nominar a todos, si no, hacemos escándalo, y fue lo que hizo justamente J Balvin ayer. Él tuvo 4 nominaciones, pero dice que faltaron muchos compañeros y por lo tanto que el Grammy se burla de ellos, que no lo respeta, y estuvo compartiendo unos mensajes a través del tweet donde pues sí, justamente mostró esta molestia, en la cual dice lo siguiente: los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan, en mi opinión, y nada contra los otros géneros, porque se merecen todo el respeto, pero ya el truco está aburrido, les damos rating, pero no nos dan el respeto. Dice: postdata, estoy nominado para que no vengan que estoy dolido. Y comparte también: los que tienen el poder en el género, ninguno debería ir, es decir, todos, porque somos un movimiento. Bueno, pues está haciendo prácticamente la invitación a un complot a estos premios. Lo que es cierto es que si los nominan a todos, sí están muy felices, y ay, qué bonito los premios, qué bonito los premios Grammy, los premios Billboard, los que sean, nada más no los nominan y empiezan con sus chiflazones y con sus niñerías, la verdad, es una realidad. ¿Y por qué lo decimos? Porque tanto Maluma como J Balvin, en cada premiación hay algo que no les parecen y salen a las redes sociales a empezar a estarse quejando porque los señores se sienten que están desvalorizados y que nos dieron nada más 3 nominaciones de 20 que podíamos tener. Hay personas que no lo merecen, hay personas que somos mucho mejor, la verdad, patético. Así es la palabra, patéticos J Balvin, Maluma y muchos reggaetoneros que piensan que también como que son lo mejor del mundo, y estamos de acuerdo que no lo son. Bueno, ahí es la opinión propia, pero así también les escribieron a muchos comentarios de este tipo en redes sociales. Es la información de los espectáculos en esta mañana. Ya me voy porque ya me enojó J Balvin. No se crea, señora, que tenga una excelente tarde de miércoles.
Muchas gracias, Poncho. Ya son las 10 de la mañana con 40 minutos. Ya a esta hora vamos a dar lectura a aquellas personas que nos están sintonizando a través de nuestras redes sociales que usted ya conoce, que se la recordamos para que esté en contacto con nosotros, como lo es Lola Garza. Muy buenos días, Manolo Martínez, Adrián HD, Socorro Ovalle y Jesús Ramírez. Y al cubrebocas y la distancia, no es lo primero en regañar y también pedir que pues haga lo contrario. Obviamente está hablando de Manuel de la O. Cavazos, el secretario de Salud, por el video que obviamente pasamos hace un momento del evento y sin cubrebocas. Bocas y hasta cantando, como ya lo mencionábamos. Y también, pues muchas gracias a todas las personas que están en sintonía, no solamente de Ciber TV Noticias Monterrey, sino de toda la programación que nosotros aquí en este canal le ofrecemos. Nos despedimos, pero nos vemos a las 12 del mediodía. Que pase muy bonito día.